las fronteras no pueden ser espacios donde no se apliquen los derechos humanos, que hay una responsabilidad de los estados en ello y que el control migratorio no puede estar por encima de los derechos humanos, sobre todo por encima del derecho a la vida, y que todas esas personas que nosotros trabajamos en los países de origen, en el tránsito migratorio, luego van a ser sus vecinos y sus vecinas en Tarrasa, y que ellos también tienen una responsabilidad al respecto. Nosotros somos un colectivo que trabaja de forma horizontal con las comunidades migrantes, empoderamos en acceso a derechos, sensibilizamos y hacemos que las personas tengan acceso a derechos básicos, a derechos fundamentales, y hacemos una labor de visibilización de esos colectivos y de denuncia en el caso de que hayan vulneraciones graves de derechos. Nosotros trabajamos del otro lado, o sea, trabajamos en todo lo que es los países cinturón, antes de que el inmigrante intente acceder a Europa. Entonces, lo que pasa en las ciudades de Ceuta y de Melilla es que desde hace más de 10 años están aplicando medidas que ponen en riesgo la vida de los migrantes y el derecho y los derechos de ellos. Entre ellos, no se está respetando el derecho al asilo, no se está respetando a los menores que están saltando la valla, puesto que se le están aplicando devoluciones en caliente, no se está respetando el derecho a protección de las víctimas de trata, puesto que no se están identificando. Entonces, para nosotros, Ceuta y Melilla son ciudades donde la democracia está secuestrada, puesto que hay espacios donde no se respetan estos derechos de estas personas, ni nuestras leyes nacionales ni las convenciones internacionales. El 6 de febrero del 2014 es una fecha muy triste para la democracia del Estado español. Es una fecha en la que se está investigando, está en un proceso judicial, se está investigando si la actuación de control fronterizo de las fuerzas de seguridad del Estado pudo causar 15 muertes y muchísimos más heridos. Hay una investigación en curso. Creemos que saber qué pasó aquel día es importante para la democracia en el Estado español, y también porque es la primera vez que en una frontera europea pasa una tragedia de estas dimensiones. Lo que sabemos es que se usó material antidisturbio, se usaron pelotas de goma, se usaron botes de humo. A los testigos de todo lo que pasó, los 23 testigos que llegaron a la playa fueron devueltos a la zona marroquí. Sabemos que no se activaron los servicios de rescate, no se activó ni a Cruz Roja, ni a Salvamento Marítimo, ni a Protección Civil, eso también lo sabemos, ni a servicios de rescate de la Guardia Civil, y que los que se tiraron al agua y rescataron a la gente que iba, que estaba medio muerta, eran los marroquíes. Tampoco se sacaron los cadáveres del agua, los cadáveres que llegaron a la zona española llegaron después por la marea, pero nosotros no fuimos a buscar esos cadáveres que estaban flotando en el agua, sino que fueron los marroquíes. Eso es lo que realmente sabemos. Es una oportunidad también para que la acogida no sea tan institucional y para que los ciudadanos acompañen, ¿no? Acompañen a la señora que llega nueva a enseñarle que este es el mercado, este es el puesto en el que se vende más barato o menos barato, a los migrantes que tenéis aquí que sepan árabe, de otro origen que sepan árabe, a que puedan apoyarles también. Entonces, esto es algo, es una oportunidad también para las ciudades, es una gran oportunidad para integrar realmente en todos sus derechos a estas personas. La población migrante, la ciudadanía migrante, tiene muchísimo potencial, y que efectivamente ellos transforman, tienen una capacidad de resiliencia tremenda y transforman ese dolor e injusticia, y que una democracia se ve también en la frontera, y que nosotros, nuestra frontera nos confronta de verdad a si somos una verdadera democracia o no.